Hoy vamos a tener la segunda parte del tema. ¿Qué esconde la Agenda 2030? Y fijaos en la portada. Objetivos de desarrollo sostenible. Es de lo que estuvimos hablando ayer. ¿Qué objetivos había? Habían 17 objetivos. Y todos son de vital importancia para el desarrollo y funcionamiento del mundo de un modo que después todo sea prácticamente perfecto. Por cierto, no sé si os fijáis, mirad este círculo con distintos colores, hay 17 y es el símbolo que ellos utilizan para decir que son los 17 objetivos de lo que trata la Agenda 2030, de los cuales ayer ya estuvimos viendo. Evidentemente está auspiciado por alguien, la ONU, pero ya vimos que hay alguien más que mueve los hilos de la ONU. Los que hayáis seguido nuestras conferencias desde hace muchos años o hayáis visto los primeros temas cuando empezamos a hacer todo esto públicamente en 2006, encontraréis algunos temas donde mostramos cómo la ONU es algo más de lo que dicen que es y cómo está vinculado a sociedades secretas, no solo masonerías, incluso otras cosas aún más contundentes. Por tanto, no es una cuestión solo de representantes de cada país que van allí a hablar y a escuchar y a tomar decisiones por sí, sino que además van regidos por un patrón por detrás muchas veces. Y ya mostramos también la sala que hay especialmente en la ONU, que tiene toda una simbología de rituales impresionantes. Pero bien, todo esto os lo digo porque... para que miráis esos temas, bueno, sí, porque son la base para entender muchas cosas después. Pero sobre todo para que os deis cuenta que lo que hemos mostrado recientemente, ayer, que nos vinculaba al papado precisamente detrás de todo esto, es para que os deis cuenta, fijaos, papado y ONU. O sea, papado y cambiemos ONU por sociedades secretas. ¿Os dais cuenta dónde nos lleva esto? Es una unión que hay por detrás, que normalmente la gente desconoce, pero es cómo se está funcionando. Bien, vamos a seguir justo donde lo dejamos ayer. Mensaje del Santo Padre Francisco a los participantes en la 40 conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ya sabéis, es un punto vital para que no haya hambre en el mundo, que era uno de esos 17 objetivos que tenía la ONU en esto. Destacamos esta cuestión. Este compromiso nos lo pide hoy la Agenda para el Desarrollo 2030. Cuando reitera el concepto de seguridad alimentaria como objetivo impostergable. Fijaos, objetivo impostergable, no puede ir más allá de 2030. Pero solo un esfuerzo de auténtica solidaridad será capaz de eliminar el número de personas malnutridas y privadas de lo necesario para vivir. Es un desafío muy grande para la FAO y para todas las instituciones de la comunidad internacional. Un reto en el que también la Iglesia, Iglesia Católica, se siente comprometida en primera línea. Por tanto, ¿quién está al frente de todo el combate al respecto? Ellos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, descienda sobre ustedes y sus trabajos y les dé la fuerza necesaria para contribuir a un auténtico progreso de la familia humana. Si os dais cuenta, no se habla solo de una familia en particular, los Pérez, los González, los no sé qué. No, no. De la familia humana. Todos somos una misma familia. Este es el concepto que se está vendiendo y mostrando continuamente. Porque, claro, ¿tú perjudicarías a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana? ¿A tu esposa, a tu marido? Tus hijos, si los quieres tanto como a ti, ¿cómo vas a perjudicarlos? Por tanto, buscarás el bien común, que es lo que estábamos hablando ayer. Bueno, bajo este concepto, evidentemente, ¿quién se puede negar? Mirad esto también. Nuestras acciones son nuestro futuro. Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2018. ¿Hace mucho que ha acontecido esto? No. Y muchas personas ni se han enterado que esto se ha hecho. Pero todo esto, ¿por quién está auspiciado? Por los mismos que hemos venido mostrando. Fijaos que debajo nos dice, aquí, un mundo, hambre cero para 2030 es posible. Es
imposible. Por tanto, se van a poner de lleno a ello. Luego nos dice también, hay un vídeo promocional, con suficientes alimentos nutritivos para todos. Nadie tendrá que pasar ya hambre. Nos siguen mostrando aquí lo del hambre cero, con distintas formas de proceder. Fijaos, no tires comida, producir más con menos, adoptar una dieta más saludable y sostenible. Defiende el hambre cero. Adoptar una dieta más saludable y sostenible. Había una iglesia que debería estar haciendo esto desde hace muchos años. ¿Sabéis cuál? La iglesia pentista. Tiene el conocimiento de una reforma pro salud que se debería estar aplicando y que todos deberíamos conocer. Y evidentemente esto repercutiría en unos cambios muy importantes dentro de la iglesia, incluso de aquí, de cabeza, para entender más. Pero fijaos que alguien ha cogido ese mismo concepto y lo va a aplicar a nivel mundial. Y son ellos. ¿Sabéis quiénes son normalmente el grupo que más está hablando sobre el tema de salud? Un movimiento, ayer estuvimos hablando de él, New Age, la nueva era. Ellos son los que más han entrado en Occidente con fuerza sobre todos estos temas. Por desgracia han pasado por delante de los adventistas, que sabían durante muchos años que esto es lo que se debía hacer, y cada vez más la iglesia adventista en sí está yendo de cabeza para abajo en cuanto a este punto. Es lamentable, pero es la realidad. Alguien sabe que si plagia las cosas buenas, lo tendrá mucho mejor para que ante muy buenas verdades entre mejor una mentirijilla, un engaño incluso. Únase a nosotros, nos dice aquí. Eventos en todo el mundo, Era el Día Mundial de la Alimentación. Y aquí tenéis otra vez al Papa, que regaña a potencias por hambruna, migración y guerras. Ante ministros del G7 en la sede de la FAO, Francisco urge a unir esfuerzos para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Regala una estatua del niño sirio Aylan, quien murió ahogado en el Mediterráneo en 2015. No sé si recordáis esa imagen. Un niño que se veía tendido en la playa, boca abajo. Recorrió todos los telediarios informativos del mundo, que ya sabéis que también tenía parte de montaje. O sea, el niño verdaderamente estaba muerto, pero no estaba en ese lugar, sino que fue puesto expresamente así, de este modo, para generar impacto visual, con todo el mensaje que eso genera. Ya sabéis que el Papa, si incluye esto aquí, es porque también en la encíclica Laudato Si y en la Agenda 2030 de la ONU se habla sobre el tema de migraciones, de los cuales muchos cómo terminan. Si vais a España veréis que prácticamente muy a menudo, o a Italia, muchas pateras, esas barquitas que llevan montones de gente apelotonados allí, terminan que no llegan a la costa. Terminan con naufragio y terminan muertos, ahogados, muchísimos. Pues el Papa habla mucho que todo esto debe cesar. No sé si os dais cuenta de la fecha, 16 de octubre de 2017. ¿Hace mucho de esto? Un año. Pues veremos la progresión en fechas también al respecto. Fijaos cómo el Papa aparece delante de una bandera en este montaje que hicieron ellos mismos. Hablan de la FAO, pero está por delante de la ONU. O sea, ¿quién es el que lleva el mensaje? Él. Mirad qué nos dice aquí. Vamos a hacer un extracto donde está subrayado en rojo, marcado en rojo en un lateral. Está claro que las guerras y los cambios climáticos ocasionan el hambre. Evitemos, pues, el presentarla como una enfermedad incurable, dijo. Una vez más, nos vuelve a hablar de cambio climático como una clave para todo. Además, claro, añade el tema de guerras. Igualmente se pronunció a favor de la búsqueda de la paz y el desarme, el consenso de la comunidad internacional sobre el clima, la financiación de programas más eficaces contra el hambre y un cambio en los modelos de producción y consumo. Fijaos que es un cambio total en todo, todos los paradigmas. Está en juego la credibilidad de todo el sistema internacional. Con lo cual,
Tiene que haber un cambio, sí o sí. Si os habéis fijado en este primer apartado que acabo de leer, este es prácticamente lo mismo que dijo ya en la ONU, que ayer mostramos, y habían transcurrido un par de años. El titular italiano de Agricultura, Maurizio Martina, expresó el compromiso del G7 de erradicar el hambre de 500 millones de personas antes del 2030, aumentando la cooperación agrícola y la transferencia de conocimientos y tecnología a las naciones más necesitadas. Fijaos que es un programa enorme, de una magnitud tremenda. Y aquí mirad esto. El Papa Francisco pide actuar frente al cambio climático y los conflictos para abordar la migración. Todo esto en la ceremonia oficial del Día Mundial de la Alimentación. Aquí lo veis precisamente con el director general de la FAO. Estos grandes movimientos de personas presentan desafíos complejos que requieren soluciones humanitarias y de desarrollo. Muchos de los motivos que llevan a las personas a migrar pueden abordarse invirtiendo en desarrollo rural, apoyando el empleo rural decente y garantizando redes de seguridad social. Este esfuerzo también contribuye a alcanzar el objetivo de desarrollo sustentable del hambre cero en 2030. Todos estos factores. Y aquí tenéis en grande. Contad y veréis que son los 17 objetivos en ese círculo. Objetivos de desarrollo sostenible. Se van a cumplir una serie de pactos que llevarán a que todo el mundo participe de un desarrollo sostenible. No podrá quedar ningún país al margen de esto. ¿Pero esto qué quiere decir? Que habrá una ley que los va a regir a todos. No dejéis de recordar esto. Una ley, una gobernanza mundial para todos. Nadie podrá escapar de eso. Mirad también en esta otra página que nos habla de esta guía práctica para salvar el mundo desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es fuerte, ¿eh? Para salvar el mundo. ¿El mundo lo va a salvar la humanidad? ¿Veis aquí que aparezca algo a nivel de concepto bíblico, profético? No, aquí dice que el hombre va a hacer esto. ¿Y el hombre hará esto? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que lo va a conseguir? Hasta cierto punto sí va a conseguirlo, ¿eh? Hasta cierto punto. Y ya iremos desglosando qué terminará aconteciendo con todo ello. Pero mirad cuando os plantean esto. O participas de esto, salvando al mundo, o tú que eres respecto al mundo, un destructor. ¿Entendéis los conceptos? Esto otro también. Fijaos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. ¿Qué falta por hacer? Fijaos, en España hay más de 70 plataformas, redes sociales y organizaciones convocantes que han pedido que el Grupo Interministerial de Alto Nivel, GAN, englobe para la Agenda del 30 más ministerios fundamentales. Y diréis, ¿y qué pasa con estas 70 plataformas? Pues mirad quiénes son. Vosotros, como estáis en este otro país, tan lejos de España, os sonará muchas cosas a cosa extraña. Pero solo os hago una marca en este apartado. Sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, USO. Son comunistas y socialistas. En una conferencia ya mostramos quién estaba detrás de los sindicatos y el origen de los mismos. Y demostramos en escritos de ellos mismos que todo tiene el origen en la Iglesia Católica Romana. Aquí se añaden, pero fijaos quién más. Cuestión de organizaciones de sociedad civil, tenéis a Cáritas, ya sabemos que es tema de catolicismo. Tenéis la Cruz Roja, que en base a qué, a sociedades secretas, a masonería. Evidentemente tenéis UNICEF, tenéis Oxfam, que también tiene que ver con tema de clero. Tenéis a Greenpeace, patrocinado por unas grandes familias que precisamente están en sociedades secretas, pero que nos van poniendo una serie de conceptos continuamente de defender el mundo por todos los aspectos.
y que unas pueden estar bien, otros se quedan en duda. Y así vais encontrando distintas entidades que trabajan para esto. No son pocos, son 70. Y si vas tirando de un hilo, pues ya sabéis dónde nos lleva todo. ¿Creéis que esto es una cosa de cuatro gatos? Esto es una cosa que hay grandes corporaciones que están moviendo esto, aplicándolo. Fijaos que nos dice aquí, esto supondrá que a mediados de este año exista ya una estrategia de aplicación que incluya tanto un calendario como objetivos y medidas concretas a tal efecto para aplicar en la Agenda 2030 en todas las políticas de la Unión Europea. Por tanto, nadie se va a librar de esto tampoco en la Unión Europea, incluyendo a España, por supuesto. Y además dice que España aún van un poco rezagados y que tendrán que apretar porque no se pueden quedar atrás. Y una vez más aparece el Papa, mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación. Pero mirad la fecha, esto ya no es 2017, ¿qué fecha es? 2018. Y no hace tanto de esto, ha sido el 16 de octubre. Tiene todo un discurso y mirad que destacamos. El tema que nos ocupa este año, nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo hambre cero para el 2030 es posible. Viene a ser una acuciante llamada a la responsabilidad de todos los actores que están de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Un rugido para sacarnos del sopor que a menudo nos paraliza e inhibe. Por tanto, hay que actuar, hay que moverse. Y el Papa está apretando de lleno para que esto suceda. Podemos soñar un futuro sin hambre, pero eso solo es legítimo si nos empeñamos en procesos tangibles, relaciones vitales, planes operativos y compromisos reales. La iniciativa Hambre Cero 2030 ofrece un marco propicio para ello y, sin duda, servirá para cumplir el segundo de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que busca erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Van avanzando por fases, por etapas. Y vuelve a hablar aquí de la Agenda 2030 para variar, claro, y que nos dice que los Estados miembros, ¿qué tienen que hacer? Pues emprender y llevar a cabo acciones a nivel local. De nada sirven los indicadores globales si la realidad a pie de calle está lejos de ese compromiso. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que a nivel de calle iréis viendo cómo hay personas que mueven a los otros para que todo se vaya aplicando. Y nivel local, ¿qué quiere decir? Yo aquí no sé cómo llamáis a los que dirigen la ciudad, que también son elegidos por voto. Allí son ayuntamientos, aquí no sé cómo lo llamáis a esto. Que hay alcaldes, sí, pues todo el organismo que le envuelve a él, ¿no? Pues de esto se trata, que todos estos, sean pueblos o ciudades, deben trabajar ya implementando esto desde abajo. No solo desde arriba, sino también desde abajo. Y esto hará que trabajando muy fuerte por arriba y trabajando muy fuerte en la base, todo el mundo, todo, quede impregnado de esto. Deberán pasar por el aro. ¿Y qué hace falta? Pues el Papa lo dice, falta realmente voluntad política. Es preciso querer acabar de verdad con el hambre, lo cual, en definitiva y ante todo, no se realizará sin la convicción ética común a todos los pueblos y a las diferentes visiones religiosas, que coloca al centro de cualquier iniciativa el bien integral de la persona y que consiste en hacer al otro aquello que quisiéramos para nosotros mismos. ¿De qué está hablando aquí? De un texto bíblico, de unas palabras de Jesús también, ¿no? ¿Pero os dais cuenta quién tiene que mover todo esto? Los políticos. Tiene que haber una convicción ética común a todos los pueblos y a las diferentes visiones religiosas. Si vais siguiendo las noticias que presentamos sobre actualidad, vais a ver que el Vaticano está trabajando continuamente en un montón de distintas religiones de este mundo. Para unos, ecumenismo, juntos, y otras le llaman diálogo interreligioso, entre budistas, católicos, católicos, hinduistas, católicos, con estos católicos, con los otros. ¿Y al final para qué? Para lo mismo.
es un ecumenismo más grande. ¿Por qué? Porque todas las religiones, ¿habéis visto alguna religión que procure el mal del otro? Aparentemente no hay, aparentemente. Y esto les va a servir para Estados Unidos. Tendrán algo en común: salvar el mundo. De aquí al 2030 tenemos una docena de años para desplegar una acción vigorosa y consistente, no para dejarnos llevar a borbotones por los titulares intermitentes y pasajeros, sino para plantarle cara sin tregua, de la mano de la solidaridad, la justicia y la coherencia, al hambre y las causas que la provocan. Por tanto, quedan 12 años, dicen, y hay que ir a por todas. Si no, no se llega al 2030 en esa condición que ellos quieren. ¿Y qué va a suceder a partir del 2030? Esto lo vamos a desvelar terminando las conferencias. Algo va a suceder. Aquí tenéis, sé que por aquí había alguna persona de México, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¿Conocéis a este señor, José Antonio Meade? ¿No os suena? Estos que lleváis mucho tiempo ya por aquí. Sí, os... Pues este señor, dice, es un ex candidato del PRI a la presidencia de México, pero tiene ahora otro trabajo. ¿Y a qué se va a dedicar? Pues mirad, estará en la Comisión Global de Adaptación al Cambio Climático. Una vez más aparece esto. ¿Y por qué os leo esto? Mirad, el nombramiento de Meade, ex ministro de Hacienda en México, y de 16 líderes mundiales, fue hecha por el gobierno de los Países Bajos, o sea, Holanda, Luxemburgo, Bélgica. De esta forma se une a una lista de comisionados entre los que figura Bill Gates, Michelle Bachelet. ¿Hay chilenos aquí? ¿Os suena, verdad? ¿Y quién más? Ian Hidalgo, excaldesa de París, entre otros. No digo si hay franceses porque supongo que no habrá ninguno aquí. ¿Sí? Bueno, pues fijaos, ¿qué tipo de gente se está uniendo para mover todo un sistema que tiene que ver, dicen, con el cambio climático? Son líderes mundiales. ¿Y qué tienen que hacer? Pues impulsar un movimiento mundial. En fin, ¿que creéis que esto no se mueve apenas nada? Pues ya veis qué tipo de personas, de qué nivel, son los que están moviendo también estos hilos. Porque a su vez hay alguien que los mueve a ellos. Pero ellos son una cara visible que tiene que ir implementando estas cosas. Aquí tenéis precisamente a los señores en cuestión. Y atención, esto lo he recogido esta mañana, eran, no sé si las 4 y algo de la mañana, que he hecho el repaso de las noticias, por si había algo, y mira por dónde, premio. Es de hoy mismo, ¿eh? Es el tuit del Papa, que ya sabéis que es muy seguido. Pues, ¿qué dice el Papa Francisco? La comunidad científica está llamada hoy a constituir un liderazgo que indique soluciones para el desarrollo sostenible e integral de todos los pueblos, indispensable a fin de construir ¿el qué? La paz. Paz, paz, dice que dirán en el último tiempo, un texto bíblico, y no habrá paz. Bueno, pues ya veis. Van a utilizar a la comunidad científica ¿para qué? Para que lideren todo esto. ¿Quién ha promovido más el tema del cambio climático? Pues son los científicos, una parte de ellos. El resto que no ha estado de acuerdo los han barrido, ¿eh? Pues el Papa sigue lanzando estos mensajes. Pero ahora vamos ya al meollo de la cuestión, lo que esconde la Agenda 2030. Atención a esto. La Agencia de las Naciones Unidas adopta la biometría para rastrear las estadísticas de refugiados. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, está utilizando escaneos de iris, fotografías y huellas digitales para recopilar estos datos. ¿Y para qué servirá todo esto? Pues bueno, en manos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, las herramientas se utilizarán casi con certeza para siempre, lo que ayudará a la agencia a realizar su trabajo vital de manera más efectiva. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque hay muchos migrantes que van de África hacia Europa o
ya sabes, de Oriente Medio, de un lado o de otro, se van moviendo, pero no tienen papeles para decir quiénes son. No están registrados quizás ni sus nacimientos en su pueblo. Entonces, ¿cómo controlar a esta gente? Pues se están haciendo un tipo de tarjetas, además, que están siendo patrocinadas por alguien. George Soros, ¿os suena George Soros? Un líder en la economía a base de bien, y que junto a otros está poniendo mucho dinero para que todos estos refugiados puedan ir a los lugares y sobrevivir bien. Qué bonito, ¿no? Esto es muy humanitario. ¿Alguien se puede negar a esto? Bueno, hay gente que se niega, pero es lo que están haciendo, que estas personas vayan migrando y reciben abasto, teóricamente, no todos. Pero entonces, claro, toda esta gente que huye de sus lugares por diversas circunstancias, no tienen documentación. Pues tiene que hacerse algo para que todos estén registrados. Y ahora resulta que con esto, ya lo veréis, es algo que se quiere hacer a nivel mundial, y que en África, que es donde, bueno, ya lo sabéis, mucha gente no está registrada absolutamente para nada, se va a implementar de un modo rotundo en todo el continente africano para que todos estén fichados. Y con esa tarjeta pueden ir a los lugares, pueden votar, pueden también comprar. ¿Entendéis? Pero si no tienes eso, no podrás hacerlo. Mírate esto. Banco Mundial, llamada de Accenture para identificación universal. En un nuevo informe publicado en colaboración con Accenture, el Banco Mundial hace un llamamiento a los gobiernos para que trabajen juntos para implementar soluciones de gestión de identidad estandarizadas y rentables. Una sinopsis del informe señala que alrededor de 1.800 millones de adultos en todo el mundo carecen actualmente de cualquier tipo de documentación oficial. Eso puede excluir a esas personas del acceso a servicios esenciales y también puede causar serias dificultades cuando se trata de identificación transfronteriza. Con lo cual aquí, ¿qué van a conseguir? Que no haya ni una sola persona en este mundo que no dependa de algo, que esté registrada y que con eso le sirva para poder sobrevivir donde vaya. Si tú no dispones de eso, estarás fuera del sistema. Además, la naturaleza de las implementaciones ha requerido una solución económicamente factible y ha demostrado que las tarjetas de identificación biométricas confiables se pueden usar de manera asequible a gran escala. Ofrece la esperanza para el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU de obtener la identificación legal en manos de todos en el mundo para el año 2030, con su iniciativa Identificación para el Desarrollo. Y ya sabéis que en algunos lugares esto se está cambiando por otra cosa. En la próxima conferencia de noticias, si Dios quiere, cuando volvamos de regreso a nuestro hogar, vamos a mostrar otra noticia que ha surgido hace pocos días. Tiene que ver con Escandinavia, ya sabéis, en Europa, al norte. Y uno de esos países está multiplicando de un año para otro 3 veces... algo que las personas han decidido ponerse libremente en la mano, aquí, un chip, donde está todo lo que necesitan para abrir puertas, encender una fotocopiadora, abrir el coche, la puerta del vehículo, para pagar cuando van a tomar algo. No necesitan tarjeta y ahí está su identificación en todos los sentidos como persona, como sujetos. Y esto se está poniendo de moda. Y esto va cada vez a más. Y estas tarjetas son el paso previo para que después venga lo otro. ¿Y todos recordáis algún texto en la Biblia que habla de una señal en la mano? ¿Para hacer qué? Para comprar y vender. ¿Creéis que eso era una tontería de la Biblia de hace 2000 años que alguien escribió porque sí? Pues algo había que evidentemente ahora estamos viendo que se está cumpliendo. Y eso es lo que todos vosotros llegará a un punto en que deberéis decidir si os lo ponéis o no.
Si os lo ponéis, podréis seguir haciendo vuestra vida normal. Si no os lo ponéis, quedáis al margen del sistema. Vais a ser los parias de la sociedad. Se os acabó comprar, se os acabó vender, se os acabó ir a un centro sanitario, no os van a atender. Y así, las jubilaciones no os las van a pagar. Y vosotros, aunque trabajéis, no podréis cobrar porque si no estáis en ese sistema de dinero electrónico, porque el metálico va a ir desapareciendo, ¿de qué te servirá querer trabajar de algo si no podrás cobrar? Y si estás trabajando y te rebotas por algo, ¿qué hacen? Te cortan el grifo de tu cuenta a nivel electrónico. Si no tienes metálico, ¿qué haces? ¿Vas a vivir del aire? ¿Os dais cuenta de la que se está viniendo encima? Esto no son bromas, ¿eh? La Agenda 2030 lleva la implementación para que todo el mundo esté codificado. Todo el mundo. Mirad esto, es del Banco Mundial. Trabajan para todo ello. Ellos no paran. Y ya sabéis a quién pertenece el Banco Mundial, lo hemos tratado muchas veces. Organizaciones que la respaldan, pues hala, ya podéis ir mirando. Ya veis quién es. Ámbitos que mueven el mundo, de hecho, ¿eh? En este artículo que alguien escribió, es interesante, dice: la Agenda 2030, este mes la ONU lanza un plan para un nuevo orden mundial con la ayuda del Papa. Es del 2 de septiembre de 2015. Este señor reflejó unas frases muy importantes que vale la pena que leáis. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución enviando el borrador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a los Estados miembros para su adopción a fines de este mes, llevando a la comunidad internacional al borde de decisiones que pueden ayudar a sueños de un mundo de paz y la dignidad para todos. Y esto lo dijo Ban Ki-moon. Sueños de un mundo de paz y la dignidad para todos. Qué frases, ¿eh? Y mirad cómo continúa esto. Hoy es el comienzo ¿de qué? De una nueva era. Una nueva era, un nuevo orden. ¿Os suena cuando presentamos el tema de sociedades secretas? New World Order, nuevo orden mundial. Es, en otras palabras, es exactamente lo mismo. Hemos recorrido un largo camino juntos para llegar a este punto de inflexión. Es el punto decisivo, el punto clave. A partir de aquí va a cambiar todo. Pues ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos encima. Y sigue hablando aquí sobre todo lo que esperan con ello: fomentar el bienestar humano, la prosperidad, la paz y la justicia en un planeta saludable y perseguir el respeto por los derechos humanos de todas las personas y la igualdad de género. Lo que estuvimos hablando ayer, la igualdad de género. Bueno, de género, ahora tendríamos que hablar de géneros, porque ya sabéis que hay una lista impresionante de géneros distintos, ¿eh? Y tú puedes decidir el género que quieras. Bueno, algunos ya visteis en las noticias que habían decidido que eran género gato, y empezaban a hacer el gato por todas partes, ¿no? Y tantas cosas más. Bueno, barbaridades, ¿no? Llega un punto que dices, ¿qué está pasando en las mentes de las personas? Bueno, en fin, qué bonito nos lo pintan, ¿eh? ¿Quién no quiere esto para todos? ¿Quién va a decir que no, que esto es malo? Pues yo no sé vosotros, pero si a mí me toca, seguiré diciendo que aquí detrás, como decimos allí, hay marro, hay algo, hay gato encerrado, y vamos a verlo. Mira por dónde, vamos a la encíclica Laudato Si del Papa. Dedicamos 5 conferencias sobre Laudato Si. Os voy a hacer solo un extracto de 4 puntitos, para que hagáis la comparativa en todo lo que hemos visto de la Agenda 2030 y lo que el Papa incluyó en esta encíclica, que sabéis, esta encíclica, cada vez que va un dirigente político mundial de una nación al Vaticano, el Papa le regala una serie de libros que son la agenda a seguir, que ellos deben implementar en sus países. ¿Sabéis qué hay allí? La encíclica Laudato Si. Todos. Había un texto bíblico muy importante, que decía que todo el mundo iría en pos de ¿quién? Bestia. De la bestia. ¿Y qué es la bestia? ¿Un búfalo? ¿Un cerdo? ¿Qué es la bestia? Pues es un poder. Un poder, y que en este caso es político-religioso, ¿eh?
Atención, atención a lo que ahora vais a ver en Laudato Si, en esta encíclica. Por cierto, no sé si os fijáis quién aparece en esta portada. ¿Lo conocéis? San Francisco de Asís, con los animalitos, que ya sabéis que dicen que él tenía el don de hablar a los animalitos, entender a los animalitos, y cantaba a los animalitos, y los animalitos le cantaban a él, y bueno, todo muy paradisíaco, ¿no? Bueno, pues se basa todo en San Francisco de Asís, porque era el emblema del medio ambiente, de cuidar el mundo. ¿Por qué el Papa se puso Francisco? Si se llama Jorge. Se podía haber puesto Pepe, ¿no? Pues no, mira por dónde. Se pone Francisco, ya lo mostramos, él mismo dijo el porqué. Porque él, cuando pasa a ser papa, tiene que reflejar algo de alguien de atrás, que le ha precedido. Entonces, ¿qué mejor que alguien que marcara la línea que él va a pretender seguir y que evidentemente seguirá? Y así está siendo. Francisco. ¿En qué ciudad estamos? San Francisco, ¿eh? Por cierto, que en el lugar donde nos han hospedado hay una estatua precisamente de San Francisco con algún pajarito por aquí. Bueno, pues esto no está pasando porque sí. El Papa, cuando ha cogido el nombre de Francisco, es porque ha estado dando un mensaje desde el inicio de qué iba a marcar él en sus pautas, su agenda. Vamos a ver entonces en qué consiste Laudato Si. Esto es de la Conferencia Episcopal Española, es un resumen, pero yo no os voy a mostrar todo el resumen, solo unos puntitos en concreto. Por cierto, ya estuvimos hablando del emblema del Papa actual, que es este que veis aquí, este escudo papal. Ya veis que es de la Orden de los Jesuitas, y como mostramos, hay gente que aún no se ha dado cuenta, detrás de la insignia de los jesuitas, justo abajo, aparecen tres cositas aquí. ¿Qué son? Tres clavos. ¿Y sabéis el significado de estos tres clavos? Pues si no lo sabéis, mirad la conferencia que presentamos sobre los jesuitas y vais a ver qué significan esos tres clavos. Os vais a quedar de piedra. Helados, quizás, no lo sé. Bueno, hablando de helados, aquí tenemos. Pero es impresionante cuando sabéis el significado mostrado por lo que ellos mismos nos están diciendo. Os recomiendo, buscad el tema sobre los jesuitas. Y mirad el eslogan, sobre el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común. ¿De qué está hablando el Papa todo el rato? Lo mismo, lo mismo. ¿Y de qué está hablando la ONU? Lo mismo. ¿Habéis visto esos señores que llevan un muñeco delante y mueven el muñeco, le hacen abrir la boca y evidentemente el muñeco no habla, pero el que es ventrílocuo, pues hace la voz y hace hablar al otro lo que quiere? Pues es lo mismo, es el titiritero, el que mueve el muñeco, y el muñeco en este caso es la ONU. Quien mueve el muñeco es el papado. Bueno, va, os lo digo, lo de los clavitos, ¿os hace ilusión saberlo? Es el símbolo del 6. ¿Cuántos clavos hay? 3. ¿Qué número da eso? 666. Ese es el emblema de los jesuitas. Bien, esto no es todo. Vamos al punto primero. El texto está atravesado por algunos ejes temáticos, vistos desde variadas perspectivas, que le dan una fuerte coherencia interna. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. ¿Os habéis fijado en una frase que aparece aquí? La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Por tanto, debe haber un cambio en el sistema de llevar la economía y seguir progresando. ¿Os huele algo esto? Ahora lo veréis.
En el capítulo 1, lo que está pasando a nuestra casa, fijaos, el cambio climático. El cambio climático es un problema global de graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Si el clima es un ¿qué? Bien común. Es que, ¿sabéis? Cuando leéis lo que el papado está diciendo últimamente, termináis saturados de oír el bien común. Es que abres la sopa y te aparece bien común por todos lados. Pues nos vuelve a hablar de lo mismo, el bien común. Si el clima es un bien común de todos y para todos, el impacto más grave de su alteración recae en los más pobres. Pero muchos de los que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes, sobre el cual se funda toda sociedad civil. Pues ya lo sabéis, hay que cuidar del cambio climático aplicando normas, porque si no, no queremos que haya una buena base en la sociedad civil. Estamos mandando el mundo al traste. Es necesaria la conciencia de una comunión universal. ¿Comunión qué significa? Común, unión. Todos juntos, ¿eh? Esto es comunión. Cuando se hace la Santa Cena, lavarse los pies unos a otros, etc., es comunión. Es común, unión. Pues es necesaria la conciencia de una comunión, cuidado, no de cuatro gatos, sino universal, de todo el mundo. Creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Yo no sé si os habéis fijado en algo interesante. Todos los seres del universo. ¿Está hablando solo del mundo? El Papa aquí en su encíclica está escribiendo que hay qué en el universo. Hay otros seres. ¿Se refiere solo a los ángeles y a Dios? ¿O se refiere a alguien más? Una vez más, es que parece que haga propaganda, pero es que son temas que hemos tratado anteriormente. Os recomiendo que veáis Fenómeno OVNI. Presentamos en algunas conferencias qué hay detrás del fenómeno OVNI. Y la verdad es que cuando conoces eso, entiendes a la perfección qué está intentando delinear el Papa muy sutilmente con esta frase. La comunión la hemos de tener entre los seres humanos, pero alguien más. ¿Alguien más o alguienes más que están pululando por no sé dónde, por aquí arriba? ¿Extraterrestres? Ya sabéis que dijeron incluso que si aparecían extraterrestres y los tenían que bautizar, que lo harían, ¿eh? Sí, sí, no son bromas, es que son cosas que te quedas perplejo, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que los jesuitas son los que trabajan básicamente en el tema de astronomía a nivel mundial. Son unos cracks tremendos, unos genios en eso, desde hace siglos. Para algo están trabajando, ¿eh? No solo para ver algún planeta por ahí. En segundo lugar, los límites del progreso científico, con clara referencia a los objetivos generales del milenio, que son una cuestión ambiental de carácter complejo. Una vez más hago incidencia en esto. Ayer estuvimos hablando de una cuestión. Milenio. En la encíclica Laudato Si, el Papa ya estaba hablando de esto. Objetivos generales del milenio. Y una vez más repito, milenio. ¿A partir de 2030, milenio? ¿No es en el año 2000 que empezaríamos a contar milenio? ¿Milenio en 2030? ¿A qué responde eso? ¿Un milenio nuevo? ¿Vosotros le diríais a vuestros hijos, o si sois maestros en una escuela, a los niños, mira, en 2030 empieza el milenio? Cualquier persona que te oiga dirá, este está loco, se le ha ido la cabeza. ¿Cómo va a empezar el milenio en 2030? ¿Y por qué ellos dicen que sí? Pues después vamos a ver el porqué de todo esto. Y vaya, vaya lo que vamos a ver.
En el capítulo quinto nos dicen, este capítulo afronta la pregunta sobre qué podemos y debemos hacer. Los análisis no bastan, se requieren propuestas de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional. Fijaos que está hablando de política internacional, no solo individuos, todos. Y que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Para el Papa Francisco es imprescindible que la construcción de caminos concretos no se afronte de manera ideológica, superficial o reduccionista. Para ello es indispensable el diálogo, término presente en el título de cada sección de este capítulo. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, donde es difícil alcanzar consensos. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero yo invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten ¿a qué? Al bien común. Para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. ¿Sabéis lo que está diciendo? Pues que si tu ideología no va en consonancia con esto, y ellos quieren tener un diálogo que a ti no te convence, ya sabéis que el Papa continuamente está hablando de diálogo, 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 pero si en ese diálogo los argumentos que se dan a ti no te convencen porque sabes lo que hay detrás, ¿tú vas a afectar a qué? Al bien común. Imaginaos, todo el mundo, todo, tu vecino, el trabajador que trabaja para ti, o tu jefe, allí donde vayas andando, toda la gente, unidos a los gobernantes mundiales, todos deberán estar bajo el mismo sentir. El bien de la casa común. ¿Y qué harás tú si algo de esto ves que no cuadra? Estarás contra el bien común, ¿eh? ¿Qué te van a decir? Ah, no, haces muy bien, tú sigue a contracorriente, vas perfecto. ¿Te dirán esto? ¿Y qué punto puede ser el que nos deje un poco a nosotros contrarios a esta cosa que parece tan maravillosa? Ahora lo veréis. Antes de eso, son necesarios, como los pontífices han repetido muchas veces a partir de la Pacem in Terris, que es otro escrito del Vaticano, de otro papa, formas e instrumentos eficaces de gobernanza global. Necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. ¿Creéis que esto del bien común se lo ha inventado Bergoglio, el Papa Francisco? El Papa solo hace que decir lo que ya decían sus predecesores. Claro que le va dando más magnitud y va apretando más las clavijas. Pero hay personas que dicen, y personas católicas, muy sinceras, que dicen, este Papa es un desastre, este Papa es totalmente malo, este Papa es una desgracia. Los otros sí que eran buenos. Juan Pablo II era una joya. Sí, sí. Y Benedicto XVI era un hombre que estaba por... Sí, sí. Pues estas personas son muy sinceras, pero esas personas ignoran lo que han dicho sus antecesores, los otros papas. Porque todos están siguiendo la misma agenda global. Todos. Y por eso da igual el Papa que suba. Porque todos van a seguir esa misma agenda y la van a implementar sí o sí. Los bienes comunes globales. Atención ahora a esto. Estamos llegando al meollo de la cuestión. En el punto número 6 del capítulo número 6... ¿Qué cosas? ¿Cómo les gusta el 6? Los signos sacramentales y el descanso celebrativo. Ay, ¿a dónde nos lleva esto? Atención a esto, lo hemos remarcado en rojo para que lo vea hasta yo sin gafas, prácticamente, vamos. Es lo más importante de toda la encíclica. El corazón de la encíclica, el eje central está aquí. El objetivo central de la encíclica Laudato Si, que se da a cada presidente de cada gobierno mundial por parte del Papa, el kick de la cuestión, está aquí. Y esto es lo que deberán implementar junto a la Agenda 2030, porque va plenamente asociado.
Antes os decía el tema del trabajo, ¿eh? El tema del trabajo, ¿qué tenía que ver con todo esto? Pues ahora lo vais a ver. Signos sacramentales y descanso celebrativo. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial, o sea, en la misa. Ese día, así como el sábado judío, y ahora deberíais saltar a decir, ¿cómo que el sábado judío? El sábado es de Dios, no es judío. Los judíos no existían en la creación. ¿Adán era judío? No era judío. ¿Con quién empiezan los judíos? Hay un personaje bíblico, Abraham. Con Abraham empiezan los judíos. Pero de eso habían pasado muchos años, desde Adán. Y resulta que desde la creación hasta entonces, el sábado ya era bíblico. No había un judío y ya había el sábado para el pueblo de Dios. Pues mira lo que nos dice aquí, que resulta que el sábado es judío. Se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Pero fijaos que dice que esto es lo que hace el qué. El domingo como el sábado para los judíos. El domingo recoge lo mismo. El domingo es el día de la resurrección. El primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor. Garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Por qué dice esto? Porque dice aquí que es el primer día. ¿Es verdad o es mentira que el domingo es el primer día? ¿Es verdad? Es verdad, es el primer día, el domingo fue el primer día y el sábado fue el séptimo. Pero mirad cómo va diciendo unas cosas que nos da que pensar, ¿eh? Ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque cuando terminamos el ciclo semanal, a ver, en España, no sé aquí cómo funcionáis, pero en España cuando te dicen, ¿cuáles son los días de la semana? Desde niño tú dices, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así en España toda la vida. ¿Funciona así el tema? Bueno, pues si es el primer día, en el mundo de habla inglesa, se cuenta primero el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Eso es conocido también en Europa como la semana inglesa. Es curioso, debería ser la semana bíblica, ¿no? Porque es lo que es. Sí, pero bueno, se conoce así. ¿Y por qué entonces esa perspectiva de eternidad, descanso eterno del hombre en Dios, en ese día? Pues porque si empezamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, si seguimos, ¿qué viene otra vez? Domingo. ¿Y qué número es entonces? Sería el 8. ¿Y el 8 qué significa? El 8 sencillamente, claro, lo escribís normalmente en vertical, ¿verdad? Pero si lo escribís en horizontal es el símbolo del infinito. Por tanto es la eternidad. Por tanto relacionan Jesús resucita en domingo, que sí, es el primer día de la semana, pero como en el calendario católico tradicional, allí donde estamos nosotros, que es donde ha habido más peso del catolicismo, siempre se ha decretado otra cosa, pues al final llegas a la conclusión que cuando se repite el ciclo, ese día es el de la eternidad. O sea que si estás en el domingo, estarás en la eternidad. Si no estás en el domingo, ¿dónde estarás? En fin, ya lo podéis imaginar. Y sigue diciendo, de este modo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Y el Papa ha venido hablando y la ONU sigue hablando y él va dando vueltas a lo mismo, de que hay que cambiar el sistema, el orden del trabajo, de la economía, que no puede estar centrada en ganar dinero, porque sí, ya está, sino que los trabajadores y todo el mundo necesita un día de descanso. Un día en el cual no solo estén para ir a dar vueltas a coger florecillas, sino un día que sea ¿para qué? La participación en la Eucaristía. Sí, sí. Hay gente que ha oído hablar de una cosa que se llama ley dominical, ¿verdad?
algo que se espera que surja de un modo muy potente y que se implemente el domingo como día de reposo para todo el mundo. Pero lo que no saben es que dicen algunos, ah, bueno, pero bah, yo el domingo bah, seguiré trabajando igual y no pasa nada, si no yo me voy a dar una vuelta, a jugar a fútbol, a no sé qué. El domingo terminará siendo para todos día participativo eclesiástico, guste o no guste. Y mirad cómo continúa. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que aquí se quita la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Cita Éxodo 23:12. En verdad sería Éxodo 20:12. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. El domingo te soluciona la vida laboral, la vida festiva y te... ¿qué te lleva a qué? Al cuidado de la naturaleza y de los pobres. O sea, todos seréis unos San Franciscos. Sí. Y todos los domingos deberéis estar unidos para hacer todo esto. ¿Os guste o no os guste? Pues ahora imaginaos, todo esto que es la agenda que quieren implementar, que es lo que va asociado a la Agenda 2030, solapadamente, ¿cuánto tiempo le puede quedar para implementarse? Si dicen que en la Agenda 2030 todo tiene que estar ya pim pam hecho. Fijaos que esto se viene encima al mundo y el mundo no sabe prácticamente nada de esto. Una vez sabemos esto, podemos pensar dos cosas. Bueno, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo? Da igual un día que otro, ¿no? Y a mí me toca trabajar tal día, tal cual, pues bueno, si me dan un día de descanso, porque a veces he de trabajar toda la semana, pues ya me va bien. Sí. Ya me va bien, pero resulta que a Dios no le va bien. Mírate esto. Es una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Qué nos dice? Fijaos que él hablaba allí de séptimo día. Recuerda el día del sábado para santificarlo. ¿Dice del domingo aquí? Dice del sábado. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Yo aquí no veo domingo por ningún lado, ¿eh? Y es Biblia católica. Mateo 12:8 nos dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lo dice esa misma Biblia. Por eso algunos dicen, no, pero es que todo se cambió. Ahora lo del sábado ha pasado al domingo. El Papa lo ha dicho, ¿eh? El domingo es cristiano, el sábado era para los judíos. Una vez ya viene Cristo, tú ya te tienes que pasar al domingo. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, haciendo referencia al mismo, es Señor del sábado. No dijo, es Señor del domingo. Y ahora entenderéis por qué dicen eso. Daniel 7:25. Nos vamos al Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, 2600 años antes que nosotros, y vamos a una profecía bíblica.
hablando de un cierto poder, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y no vamos a estar refiriendo a gente que está en altares, ¿eh? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ha cambiado los tiempos? Vaya que se los ha cambiado. Han cambiado el calendario a nivel general. Primero juliano, después gregoriano. ¿Solo esto? ¿Qué más? Han cambiado también. El séptimo día ya no pasa a ser el sábado, ya en definitiva pasa a ser el domingo. Y además cambian el qué? La ley. ¿Y han cambiado la ley? ¿Alguien en concreto? ¿Los 10 mandamientos los ha cambiado alguien? Pues resulta que sí. Resulta que la misma iglesia del Papa es la que cambió la ley de Dios. Y si miráis el catecismo veréis que hay algún cambio. El segundo mandamiento de Éxodo 20 se ha esfumado, no está. Es el de no tendrás imágenes para adorar, etcétera, etcétera. ¿Ellos qué hacen? ¿Tienen imágenes? Sí. ¿Y qué hacen con las imágenes? ¿Les pegan de palos? No. No. Y cuidado, no hagas ninguna trastada a ese yeso o lo que sea, ¿eh? Porque ya sabes lo que eso te implica. Se arrodillarán si acaso, le besarán los pies, le pondrán flores, le cantarán cositas, le encenderán velas. El segundo mandamiento no está. ¿Y qué más ha sucedido? Pues que claro, que si de 10 mandamientos le quitas uno, ¿cuántos quedan? A mí me parece una clase de matemáticas. Quedan 9. Y entonces, ¿cómo van a decir ellos los 9 mandamientos? Que suena ya raro, ¿no? Si sabes que son los 10 mandamientos. Pues, ¿qué hacen? El último mandamiento, el 10º, lo dividen en 2. No codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás el resto de sus cosas. Por tanto, ya tienen 10. Y eso es lo que se enseña en el catecismo. Y la mayor parte de católicos, pobrecitos, no tienen ni idea de que había una profecía que decía que su iglesia iba a hacer eso. Y que esa iglesia precisamente no iba a ser el poder de Dios en la tierra, sino todo lo contrario. A pesar de hacer muy buenas cosas también. Bueno, pues luego ya no hablemos de estos tiempos que dice aquí, que ya hemos hablado en estudios bíblicos sobre ello. Y mirad que nos dice 2 Corintios 2:11. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Y esto es algo que todos debéis grabaros aquí. Todos nosotros, todos. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y algunas personas dicen, ¿y a mí qué me importa si Laudato Si pone que hay el domingo? ¿Y a mí qué me importa la Agenda 2030? ¿Y aquí me importa? Pues si no te importa nada, yo no sé qué haces realmente en la vida. No sé. Porque resulta que se nos dice por parte divina que Satanás puede ganar ventaja alguna sobre nosotros. Claro que la puede ganar. Pero ¿cómo no la puede ganar? Si no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, sus tretas, su agenda. ¿Entendéis? Por tanto, todos aquellos que os dicen, no os fijéis tanto en las noticias, de qué hace el Papa, si va aquí, va allá, todas esas cosas, ¿qué os importa? Vosotros sed cristianos, seguid adelante y ya está. Pues no os vais a enterar de nada, os hacen la encerrona y caéis de 4 patas en el cepo y de allí ya no salís. ¿Y sabéis qué implica eso? Pues que la vida eterna, tururut, se te acabó, porque no vas a ser salvo. ¿Sí? Estar atentos a sus maquinaciones, conocerlas, no ignorarlas, te va a salvar el pellejo. ¿Lo decís esto aquí? ¿Salvar el pellejo? Pues eso es lo que implica conocer las maquinaciones de Satanás. ¿Sabéis? Cada vez que he hablado de tema de sociedades secretas, que hoy vamos a ver algo vinculado a ello también, resulta que algunas personas de nivel religioso decían que hablar de estas cosas era meterse en el terreno de Satanás, que esto no hay que hacerlo, que nosotros de todo eso no debemos saber nada. Y es cierto hasta un punto, ¿eh? Hay puntos que no puedes sobrepasar. Pero si tú conoces ciertas cosas de esto, conoces los planes que tienen, los que mueven a esta gente por detrás incluso,
Y sabes de su vinculación con el Vaticano, además, tú conocerás sus planes, conocerás sus maquinaciones. Porque todo lo que está oculto al final saldrá a la luz, dice el texto. ¿Lo recordáis, no? Y está saliendo a la luz. Y a partir de aquí, nosotros debemos decidir si queremos conocer las maquinaciones de Satanás o no, para no caer en el engaño. Ahora, imaginaos lo que antes hablábamos. El tema de algo que os identifique para comprar y vender. ¿Sabéis? Hay muchas personas que dicen, ah, pues yo me pondría esto y ya está, si podría seguir haciendo la vida. Y son súper creyentes en la palabra de Dios. Si hacen esto, ¿qué hacen? Ignorar las maquinaciones de lo que hay detrás de esto. Por tanto, muy santitos, mucho cantar en la iglesia, muchas ofrendas, muchos diezmos, muchos puestos de categoría en la iglesia. ¿Y de qué va a servir? Una expresión de allí es, te vas a ir al cañete. Yo aquí no sé si utilizáis eso, pero decir que se te acabó. Y así se van a perder miles y miles, por no decir de millones, incluso de adventistas. Es fuerte, ¿eh? Pero esta va a ser la realidad. Por eso hace falta no ignorar las maquinaciones de Satanás. Si hemos presentado lo de la Agenda 2030 bajo este aspecto, es porque estoy convencido que en todas las televisiones, canales de televisión que hayáis puesto hasta ahora, desde el año 2015 para acá, quizás os habrán hablado de la Agenda 2030, aunque muchos ni se han enterado aún. Pero los que se hayan enterado que hay una Agenda 2030, ignoran que dentro de la Agenda 2030 hay todos estos conceptos que llevan implícito la encíclica Laudato Si, que lleva implícito dentro, en su epicentro, el instaurar el domingo como día de reposo para todo el mundo bajo un aspecto de gobernanza mundial. Control absoluto de la población, además. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Ahora ya no ignoramos esta maquinación de Satanás. Y ahora ya vamos a saber qué hay detrás de tantas cosas que seguirán promocionándose y que ahora que ya sabéis esto, podréis estar atentos cuando veáis las noticias escritas o vistas y podréis decir, mira, se está cumpliendo eso. Se está preparando y cada vez se va apretando más. Pero bueno, llega una pregunta. ¿Y por qué tiene que ser el 2030? ¿Por qué no han hecho esto que termine a final de este año? ¿O termine de aquí 10 años? ¿Por qué Agenda 2030? ¿Por qué empieza el milenio para ellos en 2030? ¿Podemos encontrar algo de esto en algún lugar que nos dé una vislumbre?